Saludos, locones y locones. Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades Next Gen. Inmediatamente vamos a empezar con esta noticia. Y es que los creadores de Little Nightmare quieren dejar esta saga como de terror. Quieren hacer otra cosa. Ya llevan dos videojuegos. El primero lo jugué un poco, me gustó. La verdad me gustó. Y este están hablando maravillas de él. La segunda entrega, según me dicen, es increíble, es muy buena. Cuando lo pueda comprar, lo juego en el canal. Pero primero jugaría la primera entrega, que bueno, Namco Bandai puso a llenar formularios, a ver, y te decían, bueno, vamos a ver, te demandaremos el videojuego luego, y lo que me mandó fue una oferta para comprar Little Nightmares 2, cuando supuestamente iba a regalar el 1, pero prácticamente fue una estrategia para darle publicidad al 2. Bueno, así es esta gente. Yo no vuelvo a poner ese tipo de cosas. Esta gente, sí, pon tu correo, pon esto. Te vamos a mandar el código. Sigo esperando el código, Bandai Namco. Claro que sí, me va a llegar. Entonces, que bueno, está bien que cambien de rumbo, otros aires, otro tipo de videojuego. Y los creadores de Little Nightmare quieren buscar otros horizontes y crear una nueva IP. Bien hay que no se estanquen solamente haciendo este tipo de videojuego. Yo creo que ya dos videojuegos de Little Nightmares está mucho más que bien. Ahora pasamos con un nuevo talento de Platinum Games que se unió a Nintendo. Trabajó en Bayonetta 2, trabajó en Nier Automata, entonces que ahora forma parte de Nintendo. No sé si se lo llevaron para para que terminen ellos Bayonetta 3 en Nintendo, porque de momento parece que se lo tragó la tierra a Bayonetta 3. Ahí verán la foto de él y su nombre en pantalla. Este es, bueno, se ve joven, aunque los japoneses pueden tener 50 años, 40 años y parecen jóvenes. Si no, miren a Hideo Kojima, creo que tiene una buena edad y parece joven, siendo sincero. Nada, un nuevo talento de Platinum Games que se suma a las filas de Nintendo. Espero que este hombre lleve este tipo de videojuegos a Nintendo, ¿no? O que le aplique a Nintendo algunas técnicas de Platinum Games o tipo hack and slash en alguno de sus videojuegos. Puede ser Zelda también. Hablando de Zelda, ahora pasamos con el precio de Zelda Skyward Sword, que yo no lo había visto. Y veo $60, yo dije, ya Nintendo abusa de su comunidad. Nintendo se está pasando de avariciosa. Pero cuando tú ves gente diciendo, no, es que Wii la piratearon mucho, o no, es que yo no lo he jugado, y ese tipo de cosas. Estamos hablando de un juego de hace 9 años, te lo están vendiendo a precio de novedad. Solamente HD y solamente un cambio del mando, que ahora vas a poder jugar modo portable, que no vas a usar los sensores de movimiento. Entonces, yo me pregunto, ¿eso justifica que cueste $60 una versión HD con 2 mejoras? No, pero hay gente defendiendo esto, porque hay gente que me ha dicho, si yo no lo he jugado, eso me aplica a mí, porque yo dije que el que defienda esto, que se revise, el que defienda esto, que se revise. Bueno, te voy a decir algo. Entonces, si yo no jugué, vamos a suponer un juego de Nintendo 64, Ocarina of Time, y Nintendo lo trae HD, porque yo no lo jugué en Nintendo 64, lo tengo que pagar a día de hoy como un juego de novedad, o cualquier videojuego ya de hace años, porque si yo lo juego por primera vez, lo tengo que pagar como un videojuego de novedad. No, entonces esa estupidez de que Wii fue muy pirateada y de que, ah, pero yo no lo he jugado, eso me aplica a mí. Eso es una idiotez, porque ¿cuántos videojuegos yo no he jugado de hace generaciones atrás? Yo pago $60 por él, no, baratísimo, porque ya es un videojuego que tiene años. Pero Nintendo, venga, HD, quién sabe si es emulado, lo dudo, porque tú lo puedes jugar a día de hoy emulado a 1080p a 4K muchísimo mejor. Y con el emulador puedes configurar el mando y no necesitas esto de movimiento. Entonces, ¿qué? $60. No, 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 no. Voy a decir algo aquí. Voy a ser claro con esto. La persona que critique los precios de PlayStation 5 y defienda esto es un hipócrita. Veo mucha gente que se ha quejado de los precios de PlayStation 5 y luego defiende esto. Eso se llama hipocresía. ¿Por qué? Porque bueno, yo me puedo quejar de Destrucción All Stars, que luego tendrá un precio como si fuera un videojuego, bueno, un triple A,
por unos 80 euros, 70 dólares, al igual que el retorno, al igual también que el videojuego este, GoFall. Estos videojuegos, ni por asomo, valen 80 euros, 70 dólares. Pero bueno, yo lo critico. Pero hay gente que critica eso y alaba esto, eso se llama hipocresía. Y he visto muchos nintenderos, no todos, atacando los precios de PlayStation 5 y alabando esto. Eso es ser hipócrita a nivel Dios, porque esto es prácticamente lo mismo. Yo creo que peor, porque es un videojuego de hace 9 años. Hace 9 años. Por lo menos Sony te dice, eso es lo que yo pongo, ese es mi precio, págalo sí o sí, porque es lo que hay. Pero es un videojuego de novedad, por lo menos. Que yo no justifico ese precio y yo no pagaría un videojuego 80 euros, 70 dólares. Porque yo creo que eso es muy caro para como está la situación hoy en día. Y no creo que deberían subir los precios de los videojuegos. Pero usted agarrar y decir que está bien esto o justificar que es que piratearon la Wii o es que yo no lo jugué en su momento. Le diré algo a los nintenderos. Cuando se hable de precio de videojuegos, quédense callados. Si usted va a criticar, a luchar, está bien. Pero si usted va a estar criticando a otra compañía y luego chupársela a la suya, quédese callado. No pase vergüenza y no pase por hipócrita nivel Dios. Es un consejo que le doy. Porque hay muchísimos hipócritas y salieron a la luz con este tema de Zelda. Que para terminar, que me he excedido, se habla de Wind Waker y también se habla de Twilight Princess. Cada uno a 60. Seguramente, claro que sí. HD 60. Increíble. Ahora pasamos con EA Game, que completa oficialmente la compra o la adquisición de Codemaster. Ya es un hecho, ya pertenece a las filas de EA Game. Entonces, que bueno, hay que ver qué cambiará. De momento no he visto que este videojuego tenga micropago, microtransacciones, cajita de botín. No sé si tenga cosméticos o algo así que yo recuerde. Pero yo nunca he hablado de polémicas de algún videojuego de Direct o de Codemaster que yo recuerde, si la mente no me falla. Ahora, si vemos que estos videojuegos de la licencia que tiene Codemaster empiezan a salir cajita de botín, micropago, microtransacciones, ya sabemos quién es que está inculcando esto. Yo espero que esta no joda Codemaster. Yo espero que no. Porque realmente EA Game es una de las compañías que destruye a otra. Cuando la compra, una de dos. La destruye o la cierra. Hay un montón de compañías ya en las manos de EA Game. Que todo el mundo sabe que llegaron, que eran muy buenas. La compró EA Game y a día de hoy desaparecieron de la faz de la tierra. Ojalá que no sea el caso con Codemaster. Ahora pasamos con que ya es oficial el anuncio de Fall Guys para Serie X, Serie S y Xbox One. Llegará a verano. Ayer se anunció para Nintendo Switch. Y la gente, bueno, yo decía, todavía no hay nada de momento. Y mucha gente decía, ya creo que es personal. Vi gente que escribió eso en los comentarios. Como que esto era personal ya. Entonces, que bueno. Ya llegará lo que es este título. Que intenta ser como un salvavidas, ¿no? Yo creo que estos videojuegos son temporales. Entonces, que intentan incentivar más. Llegando a otras consolas. Puede que se estire un poco más porque mucha gente no lo ha jugado ni en Nintendo ni en Xbox. Entonces que puede que le dé un poquito más de vida la llegada a Xbox y también a Nintendo. Ahora pasamos con más revelaciones sobre las fotos del SOC de PlayStation 5. La que se tomaron a infrarrojo, cada vez se analiza más y salen más cosas interesantes. Vamos a aclarar el titular de este artículo, de esta noticia. Aquí te dice claramente que lo que es la imagen a infrarrojo ha revelado muchas cosas. Ya hablaré más adelante de los núcleos del Zen 2 y todo esto. Aquí lo que te dice es que el SOC de PlayStation 5 se asemeja más a una RDNA 1.1 que el 2. No te está diciendo que sea RDNA 1.1, sino que se parece la estructura de la imagen se asemeja más en el SOC a una RDNA 1.1. Eso es lo que dice nada más. Claramente está modificada la RDNA de PlayStation. Ahora bien, para aclarar muchas cosas, PlayStation 5 es RDNA 2, lo es. Pertenece a la familia. ¿Por qué? Porque tiene las mejoras de esta.
ya sea de consumo de energía, de eficiencia y todo lo demás, optimización. Por eso pertenece a la familia RDNA2. ¿Le cabe demanda a Sony? No, porque pertenece. Sony claramente puede decir, y AMD, que es RDNA2, porque sí pertenece a la familia por estas mejoras que tiene, de consumo, eficiencia y optimización. Pero, claramente, cuando nos vamos a las características, ya dejando las API de DirectX12 Ultimate y también otras características de la RDNA2, sacando las API, no la tiene. Pero ya, por sí, por las mejoras mencionadas, pertenece a la familia. Por eso no le puede caber demanda, porque tiene estas mejoras de eficiencia, de consumo y todo esto también de rendimiento. Entonces que por esto no habría demanda, porque por la hoja pertenece a la familia. Dejando eso claro, ya que se queda medio camino y todo esto, ya eso es otra cosa. Ahora vamos a pasar con lo que está pasando con el Zen 2, con lo que se descubrió. Pues bien, el Zen 2 tiene un ancho de banda de unos 256 bits. Entonces, ¿qué se descubrió? Que el procesador de PlayStation 5 es apenas de 128 bits. Se reduce el ancho de banda. Entonces, ¿qué? Cuando tú reduces tan drásticamente el ancho de banda a 128 bits, prácticamente se acerca más a un Zen 1 que a un Zen 2. Ahí verá la imagen en pantalla donde se puede ver esto claramente, donde te indica que se asemeja más a un Zen 1 que a un Zen 2. Ahí estará viendo la imagen de esto. Entonces, esto refleja que el procesador de PlayStation 5 también se aleja de un Zen 2. Aunque también, como ya expliqué, puede ser Zen 2 porque tal vez tenga algunas mejoras o tenga algo del Zen 2. Pero cuando nos vamos a los datos oficiales, para ser un Zen 2 tiene que tener 256 bits y no lo tiene. Se ha reducido esto drásticamente. Entonces, que yo viendo que al parecer todo de PlayStation 5 es a medio camino, porque es lo que parece, por el nombre puede que te diga tiene un Zen 2, pero cuando tú te vas a las estadísticas, tú dices, bueno, para que sea un Zen 2 le falta esto, o para que sea RDNA2 completa le falta esto, pero si nos vamos a los nombres, lo es. Entonces, que PlayStation 5, a mi punto de vista, de nueva generación con tecnología de punta, ya dejando los nombres, que por regla puede ser que lo sea, como ya expliqué, pero cuando nos vamos a los hechos, es una consola al parecer que se queda a medio camino en todo. Estamos hablando que ni siquiera llega a un Zen 2 de lo que debería tener en cuanto al ancho de banda. Entonces, ya vamos por el Zen 3, o que ni siquiera tenga el Zen 2. Hay que ver si Xbox lo tiene también, porque hay que ver si esta gente no está vendiendo humo o qué no está vendiendo. De momento se sabe que la RDNA2 de serie X es custom, pero solamente le falta lo que es el Infinity Cache, que prácticamente no se lo puso porque eso abarata un poco más el precio de la consola. Si lo hubiese tenido, la consola hubiese sido más cara, pero Microsoft te dice, bueno, no le voy a poner Infinity Cache, pero le voy a poner el L2 Cache, que prácticamente no es igual, pero tengo una solución, por lo menos algo. El de Sony es mucho peor. Entonces, aquí se entiende, pero tiene todo lo demás. De Sony, eficiencia, consumo, rendimiento. Ahí sí lo tiene de la RDNA2. Entonces, que cada vez sale más a la luz la realidad. El procesador de PlayStation 5 se aleja de un Zen 2, se acerca más a un Zen 1. Esto es lo que revela la imagen y lo que revela esta página que está viendo en pantalla el titular. No es que PlayStation 5 sea RDNA 1.1, no. Se parece el SoC, sí se parece, claramente está modificado. No tiene nada que ver, no quiere decir que sea una RDNA 1.1. Espero que esto quede claro. En cuanto, ¿qué tiene que ver esto del ancho de banda de los 28 bits? Prácticamente haré un ejercicio rápido. Imagínese que hay un túnel o hay una avenida de 3 carriles, o una autopista, mejor dicho, de 3 carriles. Eso sería los 28 bits. Pero tenemos otra autopista de 6 o 7 carriles. Prácticamente eso serían los 256 bits. Tiene más carriles, ¿qué quiere decir?
pueden ir más auto, pueden pasar más auto, ¿no? De 3 carriles a 6 o a 7 carriles son muchos, ¿no? Puede haber más tráfico. Esto es prácticamente lo que pasa. Sony de 6 o 7 carriles lo ha reducido a 3 carriles. Y esto es lo que sucede con el Sense de PlayStation 5, que ha recortado de 256 a 28 bits. Pues bien, hemos terminado con estas novedades Next Gen. Quiero que me escriba en los comentarios qué usted piensa de este tema y todos los temas que hemos abordado. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy Elocon Gamer, digo hasta luego, me quité aquí, a loquear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye.